Hola pequeños y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spas el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Señores, tiene pinta de que el Atlético de Madrid nos va a volver a tomar el pelo y vais a ver por qué, vais a ver por qué. Fijaros, la llegada de Joao Félix al Barça en gran parte dependía de que el Barça se pudiera ahorrar la mayoría, por no decir el 100%, de la ficha de Ansufati, que son unos 16 millones de euros brutos por temporada. El Barça no ha conseguido liberarse completamente de la ficha de Ansufati porque el 20% lo tiene que seguir pagando el Barça. Hacer vuestros cálculos de cuánto le queda por pagar. ¿Qué pasa? Que una vez que te has sacado a Ansufati de encima, has perdido el poder negociador con el Atlético de Madrid. Otra vez, el Atlético de Madrid te la va a envainar. Ya ha salido cerezo con declaraciones de que no está hecho lo de Joao y a ver si el Barça se decide. ¿Y sabéis por qué no está hecho lo de Joao? Porque ahora el Atlético de Madrid está pidiendo que además de cubrir la ficha del jugador, el Barça le pague una cantidad por la cesión del jugador. Señores, señores, me voy a cabrear, me voy a cabrear, pero de verdad, de verdad, mirar. Ningún equipo, ningún equipo quiere asumir las fichas del Barça. Ninguno. Entonces, cuando el Barça está cediendo jugadores, tipo Lenglet o Ansu Fati, el Aston Villa solo paga el 75% de la ficha del Lenglet, o sea que pagas un 25% de un jugador que no tienes, y el, el Brighton va a estar pagando el 80% de la ficha de Ansufati. Es decir, otro 20% que sumas que vas a estar pagando por un jugador que no tienes. Por un jugador. Que a ti no te rinde. Lo de Ansu Fati es más grave que lo del Englet porque ahora que se te ha ido Ansu Fati, tú quieres traer a otro delantero para cubrir la marcha de Ansu Fati, porque entonces la delantera queda coja. Y el único jugador que tienes, que sepamos que el Barça tiene en cartera para sustituir a Ansu Fati, es Joao Félix. Una vez que tú ya has hecho la maniobra con Ansu Fati, ahora por cojones tienes que traer a Joao Félix. Por huevos tienes que traer a Joao Félix. Y esto el Atlético de Madrid ahora ya lo sabe. Y como nos lo han envainado una y otra vez porque son muy pillos, porque la pillería del Atlético de Madrid, señores, yo vengo diciendo que ni Carrasco, ni Joao, ni nadie que venga del Atlético de Madrid. Con el Atlético de Madrid el Barça no tiene que negociar. Porque ahora el Atlético de Madrid entiende que el problema ya no lo tienen ellos. Porque cuando el problema era Joao... El problema era del Atlético de Madrid. Y el Barça, si acaso, le estaba ayudando a solventar un problema que era sacarle un elemento distorsionador del vestuario y ahorrarse una ficha esta temporada, la de, la de Joao Félix. Vale, no, no, el Barça no le pagaban al Atlético de Madrid, pero se ahorraban una ficha que era la más alta o de las más altas de la plantilla. No sé si Griezmann tiene una ficha más alta. Seguramente sí. O por ahí andará. Bueno, ¿qué pasa ahora? Una vez que tú te quitas primero a Ansu Fati de encima. Señores, ahora por cojones tienes que fichar a Joao. No vas a sacarte a Ansu Fati para quedarte sin Joao. Y ahora, con las prisas de traer a Joao, harás cuando el Atlético de Madrid te dice ¡Eh, para un momento! ¿Qué habíamos dicho? ¿Que Joao iba solo con la ficha? No, ahora queremos 10 millones por la cesión. Ahora también queremos pasta. Y ahora espabilate tú con tu afición a decirles que has dejado escapar a Ansu Fati porque, por lo que sea... Y que ahora no puedes traer a Joao. A ver qué cara te ponen. A ver cómo se queda la afición. A ver, a, ver, a ver qué te reclaman. Porque es evidente, es evidente que si el Barça, el Barça la va a cagar, haga lo que haga. Si el Barça no consigue traer a Joao después de haberse quitado de encima a Ansu Fati, va a ser una cagada descomunal. Si lo traemos, pero hay que abonar encima pasta, además de la ficha del jugador, es otra cagada descomunal. Es otra tomada de pelo del Atlético de Madrid. Al Barça, tú imagínate que Joao no te funciona. Es que yo, yo me estoy poniendo negro con este tema, ¿eh? Me estoy poniendo. Y perdón que diga negro, porque todos aquellos que sean negro ¿y por qué no te has puesto eh, blanco? Bueno, porque ya soy blanco. Claro, yo entenderé que un negro diga, me estoy poniendo blanco. Lo entiendo perfectamente. Yo me estoy poniendo negro, ¿vale? Es, es, es una forma de hablar. Es una forma de hablar. No nos vamos todos locos. Me, me pongo negro y me parecería Eddie Murphy, que yo quería ser Eddie Murphy de niño, con lo cual, ningún problema. Me pongo negro y voy por la calle pintado de negro, de color negro. Me da igual. Eh, bueno, en cualquier caso. Eh, señores, pinta pinta a tomada de pelo otra vez del Atlético de Madrid nos van a volver a tomar el pelo, señores, señores el tóxico del Spider Cule el tóxico del Spider Cule ese que a veces se atreve a criticar a la directiva del Barça y a Xavi a la porta, a pesar de que es la portista y está en la chavineta no sé por cuánto tiempo está en la chavineta pero de momento estoy en la chavineta eh, señores Será que no lo he advertido? Los que seguís el canal, os lo he dicho mil y una vez. Cuando decían Carrasco, car ni Carrasco ni Pollas. Ni Carrasco ni Pollas. Con la tomada de pelo que nos ha metido el Atlético de Madrid en los últimos años, yo no vuelvo a hacer negocios con el Atlético de Madrid hasta que aprenda a negociar. Porque esta gente siempre nos acaba metiendo el dedo en el culo. Es más, nos han metido tanto el dedo en el culo que ya no sabemos cuándo lo tenemos metido y cuándo no. Porque siempre tenemos la sensación, cuando hablamos con esta gente, de que hay un dedo en nuestro culo. Estamos negociando con el dedo gordo del pie, de Simeone metido en el culo. Bueno, de cerezo en este caso. Bueno, de cerezo es un double, double penetration. Es el dedo gordo de Simeone y el de cerezo, los dos envainados por el ojete. Basta ya, hombre. Va, un poquito de dignidad con el tema del Atlético de Madrid, que nos toman el pelo cada vez que hay que hacer algo que nos tomaron el pelo con Villa, nos tomaron el pelo con Luis Suárez, nos tomaron el pelo con, con, con Memphis Depay, nos tomaron el pelo con Griezmann, con Arda Turam, colega, que nos toman el pelo cada vez que les fichamos un jugador o que les vendemos un jugador. Ellos nos venden sus jugadores como si fueran la última Coca-Cola del desierto y nosotros venga a regalarles a Villa, Pichichi, eh, Suárez, casi Pichichi, liga, no sé qué, pero tío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué broma de mal gusto es esta? Basta de negociar con esta gente. Basta de negociar con esta gente. Vaya cagada del Barça, lo de Ansu Fati, para traer a Joao y que ahora el Atlético de Madrid se te descuelgue con la urgencia que tienes por cerrar, creo que no sé si es, es hoy a las 12 o mañana a las 12, no sé cuándo acaba el mercado. Porque pensaba que era hoy, pero me parece que me ha dicho Venom que era mañana. Vaya, vaya tomada de, de pelo que nos están colando esta gente. Y venga, y nosotros venga a negociar con ellos por el caprichito Joao Félix. Porque no hay nadie más, porque es el único jugador que puede venir al Barça para qué. ¿Para hacer qué, señores? De verdad, ¿qué va a hacer Joao Félix en el Barça? ¿Quién creéis que va a ser Joao Félix en el Barça? ¿Ronaldinho? ¿Quién creéis de verdad? ¿Merece la pena que el Barça le tome el pelo de esta manera? Jugadores cedidos por todos lados, cubriendo parte de sus fichas, y cuando nos ceden a uno a nosotros, que les ha costado a ellos un huevo y, y medio, tiene una ficha altísima, vamos a pagar la ficha y encima un peaje por tener al jugador en el, en el Barça de X millones? ¿Es que, de, de, verdad, ¿De verdad merece la pena? De verdad, es, es que yo no entiendo, tío. Yo no entiendo. Es que estas cosas no las entiendo, tío. No las entiendo. Yo, yo, ahora, ahora mismo, ahora mismo, espero que. No sé, no sé cómo saldrá lo de Joao. Lo de Joao, ¿sabéis cómo tendría que ser si el Barça lo hiciera bien? Es muy simple. Tra, me tráeme a Joao, te saco a Joao de encima, te pago el 80% de la ficha. Como, como me están pagando a mí la de Ansu. Ah, no, pues no me interesa. Pero pero antes de dejar de marchar a Ansu, tengo claro que tengo a Joao. Si no, no. Y lo tengo bajo estas condiciones. que no viene Joao? Me quedo con Ansu. Pero el Barça va y mueve a Ansu y ahora, ahora el Atlético quiere que Joao. Ta. Y encima picaremos. Es que encima picaremos. Por, por lo que os digo de la urgencia. Porque si no traemos ahora a Joao, nadie va a entender la marcha de Ansu Fati. Nadie. O sea, va, va, la gente va a entrar en llamas como no venga alguien. Ahora tiene que venir alguien por cojones. Por cojones. Claro. Y el único que está en cartera es Joao. O sea, y ya has perdido el poder negociador. Tócate los cojones. Otra vez, teniendo el poder negociador, lo sacrificas y te pones en posición de debilidad para que para que ahora el Atlético de Madrid, sabiendo que Ansu está allí pasando el reconocimiento médico, ahora se descuelgue con lo que le dé la putísima gana. Y tú con la urgencia vas a pagar las ganas y el hambre. Todo. Señores, no estoy contento. No estoy contento, no estoy contento. Llamarme tóxico, llamarme lo que os dé la putísima gana, no estoy contento. Esto es una tomada de pelo otra vez. Se ve venir, lo huelo, lo huelo, veo la tomada de pelo, pero no porque la huela hoy. Que será que no se ha avisado hace vídeos. Que esta gente, si entramos a negociar con ellos por Carrasco o por, o por Joao, nos iban a tomar el pelo. Nos iban a engatusar otra vez, nos iban a engañar. Nos iba a tocar hacer lo que no está haciendo nadie con nuestros cedidos. Que es pagarle toda la ficha a un tío carísimo y encima pagar un canon por tener un año cedido en el Barça. Una puta vergüenza. Una puta vergüenza. Como esto suceda, señores, me voy a poder cabrear y ahora ya cada vez con más razón. Cada vez con más razón. Para que luego vengan algunos, de que tú no, es que tú nunca dices cosas positivas, es que siempre estás rabiando, es que no te entiendo, es que efectivamente debe ser del español o del Real Madrid, claro, esta es la prueba, esta es la prueba, ven a mi casa que te voy a pasar una, mi, mi prueba por la cara, vas a ver tú la prueba que tengo aquí entre las piernas, que te va a gustar la prueba que tengo de que soy del Barça, tú, tú ven para acá, que vas a ver, te, te voy a restregar algo por la cara que te va a gustar, y vas a decir, ah, no, pues sí, este tío es del Barça, es verdad, vas a, vas, vas a notar el saborcillo a Barça que tengo yo ahí. Venga señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo. Me, 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 me loco. De vuestro amigo vecino del Spider Cule, sobre el Super del Barça, que no sirve para nada. Y recordar, este vídeo no lo pueden ver niños. Que digo muchas guarradas y muchas tonterías. ¿eh? O sea que prevenir a vuestros hijos de ver vídeos del Spider Ahora, hasta la próxima.